Para mí es un placer estar en Santervas de la Vega. Luego estaremos visitando eh, en Saldaña tanto el centro de educación infantil y primaria como el instituto. Eh, quiero trasladar desde aquí un compromiso por el mundo rural y al lado del mundo rural desde la Junta de Castilla y León y de las personas que viven en el mundo rural. Es algo especialmente eh, un objetivo especialmente importante para la Junta de Castilla y León. Es un compromiso irrenunciable para nosotros. Y estar hoy aquí pone en valor, pone eh, desde luego de manifiesto la importancia que tiene para la Junta de Castilla y León el poder llegar a todos los rincones, a todas las personas con los servicios públicos que estamos llevando a cabo. Hoy es la educación. Pero podríamos hablar de servicios sociales y dependencia, de sanidad, de transporte, de vivienda, de nuevas tecnologías, podríamos seguir hablando. Y quiero hacer una referencia, la primera de ellas, eh, un compromiso para mantener aquellas escuelas que al menos tengan tres chavales. Este es un ejemplo de ellos. Eh, hasta ahora con, era como mínimo obligatorio tener cuatro chavales chicos o chicas. Ahora con tres chavales garantizamos la existencia de los centros educativos. Consideramos que eso es fundamental para garantizar eh, bueno, pues la pervivencia de las personas en el territorio, en el mundo rural. En segundo lugar, también tengo que decir que apostamos por el futuro conectando la, a las nuevas tecnologías los centros educativos. Eh, van a ser 1.300 los centros eh, educativos que vamos a conectar con tecnologías de última generación, 100 megabytes para 1.400 escuelas, centros educativos en los próximos cursos. Ya hemos empezado, este es uno de ellos, que va a tener material de última generación. También quiero eh, hacer hincapié en algo muy importante en el sistema educativo, que es el profesorado las mujeres y los hombres que se dedican a la docencia, a las personas eh, que están trabajando día a día y que son una parte fundamental del sistema educativo y de la calidad del sistema educativo. Queremos hacer hincapié en la formación y, y muy especialmente en la formación online, tan importante para el reciclaje y la puesta a punto de los conocimientos de las, nuevos, eh, las nuevas tendencias eh, docentes. Para estar en, como digo, a la última. Eh, también quiero recordar algo muy importante eh, para el mundo rural y para la educación en el mundo rural, como es eh, el transporte para aquellos lugares, para aquellos eh, chavales que no tienen centros educativos eh, en su localidad puedan desplazarse a otros centros educativos. Son 34.000 alumnos prácticamente la mayoría de ellos del mundo rural, los que en unas 2.000 rutas reciben la posibilidad y de, carácter, y de manera gratuita la posibilidad de poder desplazarse a los centros educativos de, que tiene la Junta de Castilla y León desplegados en todo el territorio. Quiero recordar también que estos tienen la posibilidad de acceder al servicio de comedor gratuito eh, en aquellos centros que, que así lo necesitan y demandan. Como ven, estamos hablando, por tanto, de algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. El modelo de educativo de Castilla y León es un modelo de éxito, es un modelo que, del que nos podemos sentir profundamente orgullosos y, sobre todo, insisto en algo con lo que empecé, nuestro compromiso con el mundo rural, nuestro compromiso con las personas que quieren vivir en eh, el mundo rural. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de la presidenta de la Diputación. Siempre trabajamos desde la Junta de Castilla y León en otros aspectos de la mano de las Diputaciones Provinciales. Y, por supuesto, al alcalde, a Fernando, que está aquí, y a toda la Corporación Municipal, a los presidentes de las Juntas Vecinales. Eh, quiero agradecer su labor cotidiana porque ellos son eh, la primera línea de atención a las personas que viven en el mundo rural. Las personas eh, no entienden de, ni tienen que entender de, de competencias y al primero al que le exigen y al que le reclaman es al alcalde y nosotros estamos desde la Junta de Castilla y León al lado del alcalde, de las alcaldesas, de todos los municipios independientemente de los colores políticos.